Me comentabas en el preámbulo que estabais también experimentando de forma intensa en los despachos de Chile el teletrabajo, obligados por las circunstancias. De estas herramientas LegalTech, ¿cuáles han ayudado más, tú crees, al sector legal, por ejemplo, tipo firmas digitales, evidencias, gestión de despacho, automatización de procesos y también de contratos? ¿Cuáles han sido las más, o están siendo, mejor dicho, las más relevantes en Chile? Yo diría que hay probablemente distintos bloques de tecnologías o distintos campos de tecnologías que permiten resolver efectivamente la contingencia o el estado actual. Lo primero es el acceso a herramientas de gestión. La gestión es bastante amplia en cuanto a concepto, pero en elementos prácticos, la gestión está basada en contabilización eventualmente de horas facturables, si es que ese es el modelo de cobro que una oficina tiene implementado, el seguimiento de los asuntos y los distintos entregables que ha comprometido una determinada oficina a sus clientes. Para eso también existen tecnologías, de hecho, las herramientas que mostrabas en ese mapa más habituales dentro de nuestro mercado son Lemontech y Tecnolex, probablemente son las más conocidas y también las más difundidas en las oficinas de abogados tradicionales, ¿cierto? Luego de ello, tienes algunas herramientas asociadas que no están dentro de ese mapa, pero que están asociadas al mundo de las teleconferencias, tal como hoy día experimentamos, ¿cierto? En esta entrevista, el mundo de la teleconferencia ha pasado a ser la herramienta predominante para la interacción humana, pero además de eso, para la asesoría. Y ahí las herramientas son herramientas globales, no existen herramientas específicamente chilenas que estén siendo usadas para estos fines, pero yo hablaría de Zoom, probablemente Teams, que es una herramienta de Microsoft que nosotros utilizamos en la oficina y que nos gusta mucho. Y evidentemente existen múltiples otras soluciones como las de Google, ¿cierto? Y otras aplicaciones adicionales. Y en el mundo más, yo diría, sofisticado, las herramientas de project management o las herramientas de planificación son herramientas que hasta al menos antes de esta crisis, ¿cierto? Eran muy poco utilizadas en las oficinas tradicionales. Es decir, las herramientas de gestión de proyectos y las metodologías de lo que conocemos como legal project management eran muy poco habituales, había muy poca gestión y solamente quizás en algunos proyectos de gran envergadura, de desarrollos de infraestructura o eventualmente en algunos procesos de M&A de gran envergadura eran utilizadas, pero en general siempre la gestión se ha o el uso de las tecnologías se ha enfocado y concentrado, digamos, en herramientas más cotidianas de gestión como la gestión de horas, ¿cierto? Y la gestión de asuntos o matter management, ¿cierto? Y billable hour management. Y lo que no se ve, pero creo que se va a empezar a ver como una consecuencia de lo que hoy día estamos viviendo, es la mayor adopción de automatización. Por ejemplo, chatbots que permitan respuestas a preguntas frecuentes, la gestión de centros de conocimiento, ¿cierto? O bases de conocimiento que tengan ciertos componentes de automatización. La automatización de contratos y como consecuencia de la automatización en la generación y administración de contratos, la firma digital. La firma digital era algo que en Latinoamérica, en términos generales, estaba muy poco desarrollada. Y la firma digital, que es válida jurisdiccionalmente hablando, ¿cierto? Es una firma que requiere de una serie de elementos que tienen un costo muy alto. Y esos elementos son tokens, claves adicionales, descarga de ciertas aplicaciones que permitan hacer trazabilidad de las direcciones IP, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que se utilizaba en los instrumentos privados, no los instrumentos públicos, era principalmente firma digital simple. ¿Okay? Y para ello se utilizaban herramientas como Adobe Sign, HelloSign, DocuSign u otros tipos de herramientas que existen disponibles en el mercado. Pero en general, la profundización del uso de la firma digital como un recurso para la formalización de los contratos, acuerdos o documentos era algo muy, muy poco habitual, por decirlo así, dentro de los procesos legales y que hoy día sin duda ha cobrado una relevancia sin parangón. Por lo que me dices, estamos de acuerdo que la industria legal tech puede ayudar a despachos y asesorías jurídicas en su transformación digital, ¿verdad? E incluso en la de los clientes, de los despachos. Y más aún,
Nuestro foco, o por lo menos el foco que nosotros hemos tenido en la empresa, más que estar alineados o interesados en el mundo, digamos, de los despachos, hemos estado interesados en el mundo del cliente y hemos ido a abordar los dolores de los clientes. ¿Y quiénes son los clientes? Principalmente las áreas legales de empresas, ¿cierto? Las fiscalías, los departamentos legales. Y ellos son quienes precisamente demandan la incorporación o el desarrollo de tecnologías que les permitan dotarse de mayor autonomía en esos flujos de trabajo en general. De hecho, nosotros hemos observado de que la exigencia de la incorporación de tecnología o de legal tech en los despachos jurídicos ha estado dada principalmente como una condición de exigencia desde el cliente hacia su prestador de servicio, más que al revés, ¿ya? Más que el prestador de servicios tratando de imponer su tecnología o tratando de desarrollar su tecnología para facilitarle el trabajo, ¿cierto?, a su cliente, es el cliente quien ha demandado. Y eso es algo que probablemente tú has leído bastante y escuchado, que es ese shift, ¿cierto?, ese cambio en la potencia dentro o distribución de potencia dentro del mercado, en donde la demanda, ¿cierto?, ha pasado a tener mucho mayor potencia, ¿cierto?, que la oferta. Y ahí es en donde efectivamente creo que se dan la gran mayoría de los cambios. ¿La tecnología entonces ayuda a captar y fidelizar clientes en los despachos? Yo creo que la tecnología, más que la captación de clientes, ayuda a generar una mejor experiencia del cliente. Y la experiencia del cliente, sin duda, contribuye a la fidelización del cliente. Yo soy un convencido y, de hecho, hablamos en nuestros equipos de trabajo en la oficina prácticamente todos los días sobre el CX, sobre cómo efectivamente nuestro cliente de punta a punta en la interacción con nosotros debe vivir la mejor experiencia del mundo. Y solamente esa experiencia, como un elemento diferenciador, va a generar efectivamente la fidelización potencial del cliente.